mí me gusta vivir en la casa comunal. Vaya, ¿quién tenemos aquí? ¿Practicando juegos de palabras, Alvis? ¡Ah, Eivor! La única lengua de Midgard cuyas burlas temo. Tú me enseñaste a escribir poesía, viejo amigo. Lo normal sería que pronto te superase. ¿Quieres que te enseñe otra lección? Unos escarnios rápidos, ahora mismo. ¿Qué te parece? Vamos a escarnecer. Siempre apuesto unas monedas. A casi todos los amantes de los escarnios les gusta jugarse algo al rimar. Pero hoy nos abstendremos. Empezaré yo. Estoy listo. En los escarnios deben combinar la rima y el tempo. El sonido tiene la misma importancia que el tiempo. Presta mucha atención al elegir tus palabras. Con tus consejos infligiré derrotas macabras. Buena respuesta. La rima perfecta y una cadencia acorde a mi frase. Ahora veamos el significado. Con los escarnios tendrás que ser ágil y mordaz. Da muestras de tu ingenio y sé siempre sagaz. Si te digo que eres idiota, azote y una calamidad. Yo te diría que en la cabeza no tienes más que necedad. ¡Ah! ¡Qué buena respuesta! Yo te he llamado idiota y tu escarnio tenía el mismo significado que el mío. Si se te ocurren distintas réplicas, usa siempre la que tenga el significado más parecido. El último. Adelante, conquista el mundo con tu ingenio, con inteligencia y rapidez, con ánimo y genio. Estoy deseando ver cómo aprovechas lo que te enseño. Mis escarnios serán perfectos y te superaré con empeño. ¿Y tanto que perfectos? Con esa frase podrías destrozarme. Tus escarnios son espléndidos, tus rimas tienen clase. Sabes usar bien un hacha y dar réplicas con buenas frases. Gracias, Alvis. No olvidaré esta lección. A mí me gusta vivir en la casa comunal, como un jarl. No está mal el sitio, Eivor. Nada mal. ¿Te puedo ayudar en algo? Sigurd quiere que la forja esté funcionando cuanto antes. Para ello necesitamos suministros y caudales. ¡Ah! ¡Que actuemos como vikingos! ¡Bien, bien! ¡Añoro esos días! ¡El saqueo y los botines! ¡El canto de las armas y las astillas del escudo! Te pediría que nos acompañases, pero no tenemos otro herrero. No podemos permitirnos perderte. Ah, no te molestes. Prefiero forjar espadas a blandirlas. Mi sitio está aquí, no bogando los remos de un barco. Aunque me has recordado una cosa. Entre la basura de los bandidos había un mapa con ubicaciones de templos sajones. Claro. Los bandidos también saben que los monasterios están llenos de tesoros y botín. Llévate el mapa y haz un uso de él mejor que el que hicieron ellos. ¡Atención! Si queremos tener un futuro, tenemos que actuar como se espera de un vikingo.
para mañana construir. ¡Por fin! Abriremos esos monasterios cristianos como quien rompe una fila de huevos. De aquí solo se sale remando. Saben que estamos aquí, Doug. Sus monasterios estarán bien protegidos. ¡Ah! Protegidos solo con más velaciones. ¡Ya verás! Espera, Scald. ¡Un monasterio! ¡Allí! ¡Mira ahí! ¡Un monasterio! ¡Vamos a pelear! ¡Espera, que son! ¡Desembarcad! ¡Haced lo que podáis y hacedlo rápido! También podemos matarlos primero y tomarnos nuestro tiempo. Ojalá tengamos suerte. ¡Las armas! Encontrad lo que haya y traedlo. ¡Y matad a esas guardias! ¡Por los lados! ¡Fobia de escuela! ¡Sirve las espaldas! Deberíamos tomarlo. Échame una mano con esto. ¡Odín! ¡Odín! ¡Entretendré a Chineta! Thank you.
hemos terminado. ¡Vámonos! ¡Hurra! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Pronto volvéis, y con buenas. ¡Ah! Esto es una maravilla, Eivor. Una forja más grande y caliente que la vieja de Thornburg. Ven a verme cuando necesites más armas y equipo. No hay nadie mejor que yo. Eso haré, Gunnar. No lo dudes. Ah, los dioses nos sonríen hoy, Eivor. Más pequeños llamados condados. Este de aquí. Eivor, aquí. ¿Qué guardarás en esta estancia? Mi mejor arma. Esta será tu habitación. Aquí podrás descansar, colgar tu hacha o pasar tiempo a solas con tus cavilaciones. ¿Te gusta? Es ideal para mí, aunque me bastaría hospedarme en el muelle con los saqueadores. No necesito un trato especial. No es un trato especial. Necesito tenerte cerca, aquí, en la casa comunal. Tal vez yo sea el jarl del clan, pero tú gobiernas conmigo, como siempre. De modo que acomódate en tu habitación. Cuando estés a punto, ven a verme a los establos. Un buzón para mensajes y peticiones. Esta cama es mejor que muchas. Será un buen lugar para descansar. No es mucho, pero es mío. Prepárate para partir en cualquier momento. Cuenta conmigo. Nos aguarda un camino esplendoroso. Que conduce a la gloria. ¡Adiós, Eivor! ¿Pero por qué ahora? Dad, por favor. ¿Qué ha ocurrido? ¿Es que Basim ha partido ya? Sigurd también quiere marcharse. ¿Es eso cierto? Sabemos que los hijos de Ragnar han acampado en el norte. Nos vendría bien visitarlos para reforzar nuestras alianzas en esta tierra. ¿Es allí a donde ha ido Basim? Sus motivos tendrá, así que dejémoslo. Tenemos asuntos más urgentes que atender. Yo partiré a Leicestershire, a un pueblo llamado Repton. Eivor, espero que me acompañes cuando termines con esto. Puedo ir ya. Solo necesito un caballo. Todavía no. Habla primero con Randvi. Tiene unas cuantas tareas para ti. Aparte de hacer crecer el asentamiento, también debes buscar alianzas. No pacificaremos Inglaterra con tan pocos aliados. Entonces debo acompañarte, Sigurd. Soy un buen compañero en los viajes largos. No, Dag. Tu lugar está aquí. Con los saqueadores harás lo que te ordene Eivor. Cabalga en paz, hermano.
Iré contigo en cuanto pueda. Sí, y yo entrenaré a los saqueadores. ¿Obedecer a Eivor? ¿Me está poniendo a prueba? Tal vez. Sigurd es un hombre sabio. Antes obedecería las órdenes de un piojo. Eivor, mi establo es un poco austero, pero si me construyes algo mejor, te prometo que tendrás los corceles más magníficos. Un establo colmado resultaría de lo más útil. Veré qué puedo hacer. ¿Qué era lo que hacías aquí? Como mozo de cuadra y montaraz, puedo ayudarte en todo lo relacionado con tus caballos y tu cuervo. Pero por ahora estoy algo limitado. Si me construyeras un establo, podría montar una tienda. Me largo. No olvides hablar con tu cuervo a menudo. Es algo que les gusta. Ah, una nueva carta. Debo reunirme con esa tal abadesa, Wulfrinda. Los daneses. Siempre son esos condenados daneses que paguen un Wergel por nuestros animales muertos. Sensatez, por favor. ¿De qué les serviría a los daneses matar a nuestro ganado? ¡Mira! ¡Un sucio danés! ¿Por qué no se lo preguntas? No he tocado a tu ganado. ¡Idiotas! ¡Lo estáis empeorando! ¿Qué pasa aquí? Defienden con brío a sus granjeros y campesinos. Gracias por refrenarte, desconocida. Dime, ¿cómo te llamas? Eivor, del clan del Cuervo de Mercia. Wulfhilda, abadesa de Barking e indagadora de misterios. Estamos aquí por la misma razón, deduzco. Sí, para buscar a ese engendro del diablo. ¿Pero qué le importan a un danés los granjeros sajones? Si hay un oso o un lobo rábido al acecho, es mi deber matarlo. A menudo culpan a mi pueblo de sus carnicerías. Muy bien, Eivor del clan del Cuervo.
Observa las marcas de los cadáveres y dime qué clase de bestia rabiosa las ha causado. Puedo empezar por las vacas muertas. Mordiscos, pero no son de ninguna bestia que yo conozca. Y el cadáver está cubierto de moho, aunque las heridas son recientes. Oye, ¿qué es lo que ha matado a este animal? Algún danés. ¿Cómo estás tan segura? Son los guerreros de Hrothgar. Se han refugiado en esa vieja iglesia y siembran la miseria. Los guerreros no suelen dedicarse a matar vacas lecheras. Además, he oído que una bestia anda suelta. La sangre aún está húmeda. ¿A dónde lleva? Dioses, ¿qué clase de bestia podría lanzar a esta pobre criatura hasta aquí arriba? ¡He visto a un yotun grande y peludo! Hace falta valor para acercarse así a un ser tan espantoso. Yo lo vi, guerrero. Sí que lo vi. La noche que pasó, yo lo vi todo. ¿Qué viste? ¿Un oso? ¿Un lobo? ¿Tal vez un perro rabioso? Era un yotun. Grande como un árbol. Y se reía mientras lo destrozaba todo. Gritó su nombre. Grendel. He visto a un yotun grande y peludo. ¿Qué clase de bestia cubre a sus presas con moho brillante? Pero aquella mujer culpa a Hrothgar y sus daneses. ¿Acaso son ellos los culpables? Sea lo que sea, tiene bastante fuerza para subir un animal muerto a un tejado. Pero aquella chiquilla dijo que la criatura era un gigante que se llama Grendel. Esto puede ser obra de unos daneses borrachos. O mucho peor. Debería compartir estas pistas con Wulfhilda. Wulfhilda. He preguntado a los aldeanos y he investigado los cadáveres de animales. ¿Y qué opinas de este misterio? ¿Todavía crees que ha sido culpa de un lobo o un oso? No ha sido una criatura del bosque. Los mordiscos, el moho... Es todo muy extraño. ¿Con que admites que ha sido el diablo? ¿O vuestros dragones de madera han cobrado vida? Esto no tiene nada que ver con demonios ni dragones. Ha sido un hombre, tal vez varios... La muchacha mencionó un nombre. Grendel. No. La mano de un mortal no podría desgarrar la carne así, como puedes ver. He visto de qué es capaz un hombre. Estragos mucho más sangrientos que este. ¿Has visto alguno que deambule de noche mutilando ganado? Cierto. Eso no tiene explicación. Los ataques se han producido 3 veces, cada uno con mordeduras, huesos fracturados y restos de moho. Algo terrible merodea por Anglia Oriental. En los bosques que hay al noreste han atacado a otros animales. Pues vamos. Por aquí. Quizá encontremos más pistas. Parece que viene de lo alto de esos árboles. ¿Lo hueles tú también? Apesta a muerte y maldad. Conozco ese hedor. Carroña y podredumbre. El aroma de Loki. Yeah.
¿Te han llegado a morder los lobos? No, estoy ilesa. Gracias, danés. Me equivoqué contigo. No hay de qué, pero dime qué ha pasado. Esos carroñeros vinieron a por carne fresca. Mi pregunta es, ¿qué haces rodeada de ganado muerto otra vez? Buscaba a mi mejor vaca lechera, que ha desaparecido. ¿Y la encontraste? No, pero encontré un hacha danesa. Pertenece a Hrothgar, el líder de sus guerreros. ¿Estás segura de que el hacha es suya? Sí. Se pasea por la aldea exhibiéndola y exigiendo cerveza. Voy a hablar con ese Hrothgar y sus guerreros. Esa mujer cree que la carnicería es obra de una banda de guerreros de la zona. No tenemos más pistas. Ya sé quiénes son. Están instalados en la iglesia que hay cerca de la granja de Brislig. Vamos a verlos. Su líder se llama Hrothgar, un buen hombre para ser pagano. Dudo que fuese él. Tienes opiniones peculiares, Wulfhilda, y una mente singularmente abierta. Podría decir lo mismo de ti. La mayoría de paganos se inclinarían por monstruos o brujería, pero tú buscas causas terrenales. He visto cosas muy extrañas, pero la mayoría de las respuestas, si bien escondidas, suelen encontrarse cerca. Cierto. Pero en este caso, la iglesia me ha encargado explicar lo inexplicable. Eso acarrea, a veces, ideas profanas. ¿Y tu iglesia acepta esas ideas profanas? Las tolera. Lucifer es traicionero. Y los designios de Dios son inescrutables. Por eso tengo que estar abierta a todas las posibilidades, mundanas o sobrenaturales. ¿Y eso te hace tolerante con los paganos como yo? Puede que sea eso. O puede que todos, cristianos y paganos, vivamos dentro de un misterio mayor. Algo marcha mal, Eivor. Los hombres de Hrothgar son unos pendencieros, pero no se ve ni un alma. Quédate atrás. El combate es mi competencia. Hrothgar y sus hombres siempre fueron amables conmigo. Ten cuidado, Wulfhilda. El asesino podría seguir por aquí. Su líder entre los muertos. Lo encontraré. Mira, más moho fresco, como el de los campos y las vacas. Los aldeanos dicen que es la marca del diablo. ¿Qué crees tú, Eivor? Que si damos con el moho, daremos con el asesino. Las mismas marcas, mordiscos y ensañamiento. Estas heridas no se hicieron con un arma. Alguien reptó hacia el altillo o arrastró allí un cuerpo. ¡Atrás! ¡Atrás, te digo! ¿Eres Hrothgar, el líder de estos guerreros? ¡Lo soy! ¡Un saqueador de Finnmark y a mucha honra! Aunque no por mucho más tiempo. Tengo malas noticias. Tus guerreros han muerto. ¿Quién o qué hizo este horror? Un monstruo lo hizo todo. Se reía mientras nos mataba. ¡Se reía! Rompió mi hacha y me rajó. Pude reptar aquí arriba para morir. ¿Qué era? ¿Pudiste verlo? Un fétido Jotun. Un nocturno de los confines del mundo. Nos habló. Dijo que se llamaba Grendel y que volvería. Bien, estaremos esperando su regreso, tú y yo. Yo no. Mis heridas
heridas son demasiado graves. Siento zarpar a mi espíritu. Envíalo a Helheim. Por mí. Cabalga con las doncellas aladas, amigo. Sea el monstruo que sea, me encargaré de ese Grendel. Espera, guerrero. Había dos. Nos esconderemos para no ahuyentar al demonio cuando vuelva. Esperaremos a que se manifieste de nuevo aquí. Tómate un descanso. Yo haré una vigilia de oración. ¡Morir! ¡No! ¡Es juego! ¡Juego! ¡Jugar! Grendel solo quiere jugar. ¡Haces daño a Grendel! ¡Madre! ¡Quiero ir a casa! Por todo lo que es sagrado y puro, ¿qué clase de monstruo es esa cosa? No es un monstruo. Por más chocante que sea, Grendel solo es... solo era un hombre. Pero, ¿de dónde ha salido? Todos los hombres tienen madre, y este al final llamaba a la suya. Y todos, hasta los más retorcidos, tenemos alma. Señor, perdona los pecados de este hombre y concédele la gracia de tu amor imperecedero. Muevo por todos lados. Quédate aquí, Wulfhilda. Voy a seguir el rastro. Dales el descanso eterno, señor. Y que tu luz perpetua brille sobre ellos. Grendel tuvo que seguir este rastro de Mo, pero ¿desde dónde? Mo, voy por buen camino. El origen del Mo tiene que estar cerca. El rastro de Mo lleva a este pozo. ¡Peste! ¡Ah!
Esta mujer habla de su hijo Grendel. Qué cruel destino tejieron los dioses para ella. Aquí hay algo nauseabundo y maldito. Sueños febriles se bullen en mi cabeza. ¿Qué era eso? ¡Grendel! ¡Grendel! ¡Eres tú! ¡Responde! ¡Lin! Se acabó la maldición de Nith. Necesito eso. ¿Qué abre? Puertas. Una llave. Eso. Necesito una llave. ¡Una llave! ¡Qué suerte! Aunque, ¿de qué sirve sin cerradura? Tú hueles como mi hijo. A sangre de mi hijo. ¿Dónde está? ¡Hacerlo! ¿Qué maldad es esta? Eres esa mujer de la granja. Mentiste sobre los daneses. Para proteger a mi hijo. Su intención no era hacer daño. Pero la gente no sabía verlo. Su cuerpo crecía, pero no así su mente. Era mi chiquillo. Mi pequeño y dulce Grendel. Tengo que contarle la verdad a Wulfhilda.
¡Abadesa! Eivor, ¿vives? Cuéntamelo todo, anda. Maté a un monstruo que era un hombre. Y busqué a su madre, solo para darle muerte también. ¿A su madre? Cayó sobre mí en la oscuridad y me defendí. Pero no fue ninguna heroicidad. Pobres almas. Rezaré esta noche por ellas en la abadía de Barkin. ¿Ya te marchas? He de hacerlo. El obispo querrá saberlo todo sobre la bestia de Anglia Oriental. Omite mi nombre del relato. No quisiera ser recordado por algo así. Lo comprendo. Puede que la historia funcione mejor en verso. De joven hice mis pinitos en poesía. Ya es hora de retomar la pluma. Pero, ¿qué voy a contar? La verdad cruda de todo esto puede ser difícil de asimilar. Escribe una historia reconfortante, una de héroes y monstruos. Como has dicho, la verdad descarnada es a menudo un mal trago. Hiere como el cruel viento del norte en la faz. Dios es la salvación de todos, Eivor. Me marcho, pero te escribiré cuando haya completado el poema. Adiós. Hasta más ver y gracias, Wulfhilda. Compone una buena historia. ¿Querías verme? Siguiendo las órdenes de Sigurd, debemos expandir nuestra presencia en Inglaterra. Quiere forjar sólidas alianzas con todos los nórdicos, daneses y sajones. Correcto. Viniendo de fuera, nos vendrá bien hacer amigos. ¿Por dónde empezamos? Recibo noticias de mis exploradores todos los días. Y estoy empezando a ubicarme en estas tierras tan divididas. Según vaya obteniendo la información, te podré dar más datos de cada territorio antes de que viajes a él. De acuerdo. Cuando consigas un aliado en un territorio, ven a hablar conmigo y decidiremos qué hacer a continuación. Entiendo. ¿Y por dónde empezamos? Tenemos dos opciones. Puedes ir al norte a ver a Sigurd en Leicestershire y reunirte con los hijos de Ragnar Lodbrok. O puedes ir al sur, a Cambridgeshire, a ver al Jarl Gudrun y a su mano derecha Soma. Están al frente de un ejército danés. Además, el joven Hithan ha estado hablando con sus contactos en las ciudades. Sus averiguaciones nos podrían venir bien para forjar alianzas en las ciudades inglesas. Habla con él para ver qué necesita. Quiero ver el mapa de las alianzas. Cuéntame, ¿qué ocurre en Cambridgeshire? Unos daneses han acampado al norte de Cambridge, en unas ruinas al otro lado del río. Los sajones los llaman el ejército de verano. Debemos ganarnos el favor de sus líderes, Gudrun y Soma, si esperamos que nos den su confianza y lealtad. Mis exploradores no se han reunido con ellos, así que desconozco su poder militar. Considéralo un punto de partida. Cuéntame más acerca de Leicestershire. Me gustaría acompañar a Sigurd. Ha ido a Repton para reunirse con Uva e Ivar, los hijos de Ragnar. Según tengo entendido, están a punto de desterrar al actual rey de Mercia y esperan poder coronar a su propio monarca. Valiente empresa. Debería ir para ayudar en cuanto pueda. Coincido, deberías. Entonces no los haré esperar. Muy bien. Avisaré a Sigurd y a los hijos de Ragnar y les ofreceré tu ayuda. Te sugiero ir en barco. Repton se encuentra bastante al norte, a orillas del río Trent. Ah, buen día. Hitham, Randby me ha pedido que acuda a ti. Buscamos amigos en las ciudades de Inglaterra. Entiendo. London, York, Winchester... Las tres están infestadas de miembros de la misma orden a la que pertenecía Kiotbe. Pero su influencia llega aún más lejos. De todas las naciones de la Tierra, creo que Inglaterra es la más corrompida. ¿Provocan tanta ruina aquí como hacía Kiotbe en Noruega? No solo eso. Propagan una plaga delirante que enseña a hombres y mujeres a humillarse y denigrarse a cambio de poder. ¿Sientes un odio visceral hacia ellos? Desde luego.
porque ese es el único cometido de los ocultos. Liberar el cuerpo y el espíritu de todo grillete contra natura. Pero hace más de 4 siglos que no operamos en Inglaterra. Desde la caída del Imperio Romano, los ocultos no hemos tenido ninguna presencia aquí. En nuestra ausencia, la Orden de los Antiguos ha crecido y prosperado sin control. No nos aguarda una tarea fácil, pero con una guarida, Basim y yo podremos ponernos a trabajar. Si tienes tiempo y recursos, te agradeceríamos que nos la construyeras. Veré qué puedo hacer. Será un lugar magnífico para trabajar, Eivor. Gracias. Si tu labor nos beneficia, me ocuparé de que puedas llevarla a cabo mientras vivas entre nosotros. Os beneficiará, ya que compartimos una causa y un enemigo. Han hundido las zarpas en el corazón de Inglaterra. Si los destruimos allá donde tienen más poder, te resultará mucho más fácil tejer alianzas. En Lunden operan sin impedimento alguno. Si logras erradicarlos, toda la ciudad estará en deuda contigo. Le haré saber tu idea a Randy. Quiero conocer su opinión. Bien. Pero antes, hay algo más que quiero compartir contigo. Un regalo. ¿Un regalo? No puedo mostrártelo aquí. ¿Querrías acompañarme? Eso haré. Adelante. Siento que respiras con pesadez, Hitham. ¿Todavía te da problemas tu herida? Me temo que sí. Siento un dolor en el pecho para el que no tengo ningún remedio. Descansa, pues. Mientras tu mente siga estando aguzada, mejorarás. Por supuesto. Aunque no quiero disgustar a mi mentor. ¿De veras arriesgarías tu salud y tu vida para complacer a Basim? No lo comprendo. No espero que lo entiendas. Cuando llegamos, noté una sombra de sospecha en tus ojos. De duda. De recelo. ¿Es una pregunta? No. Solo una observación. ¿Estás en condiciones de manejar este barco? Sí. No te preocupes. Tan solo me fatigan los esfuerzos prolongados. La energía se me agota bastante rápido. ¿Y cuál es ese regalo que quieres darme? No te lo daré yo. Es un regalo que debes darte a ti mismo. Más acertijos. Siempre tan ameno. Te lo explicaré de otra manera. No es un regalo que se da ni se recibe. Es un modo de vida. Me quedo igual. Es algo más fácil de demostrar que de describir. Entonces esperaré. Perdona la mofa. Lo que te ofrezco es un salto de fe. Uno de los ritos más sagrados de nuestra hermandad. No es un arma para combatir a nuestros enemigos, sino un acto que fortalece nuestra determinación. Al igual que tu meditación, nos da una mente centrada, unas manos firmes y un corazón sin miedo. Y también nos ayuda a movernos, ya sea en el aire o entre las sombras. Lo llamas salto, pero estamos escalando una colina muy empinada. De nuevo, ahí está la sombra de la luna. Ya falta poco. Ahí está nuestro destino. Sospecho que pretendes tirarme de este acantilado. ¿Me equivoco? Avísame cuando vayas a empujar. ¿Y estropearte la sorpresa? Para ejecutar con éxito el salto de fe, debes entregarte a algo mayor. ¿Los dioses? Debes entregarte a ti mismo. Abraza la esperanza de que la muerte no te llegará antes de tiempo. Créelo y no temerás a nada. Nuestra muerte ya está determinada, entrelazada con el tejido del mundo. Temerla sería un desperdicio de miedo y lágrimas. Bien. Tu mente está lista para aprender esta lección. Yo saltaré primero. A mi señal deberás seguirme. Confía en tu fe, en tu fuerza, y entonces volarás. ¿Quieres que salte? Desde aquí.
Sí. Si voy a volar, preferiría tener alas. Gracias por la lección, pero... Aguarda y observa. ¡Hitham! ¡Hitham! ¡Loco descerebrado! ¿Estás herido? ¿Ves? Mi fe ha sido más fuerte que mi miedo. Y el suelo era lo bastante blando. ¡Eivor! ¡Jamás había visto esta faceta tuya! ¡No alimentes tus miedos! ¡Domínalos! He sido testigo de mi muerte en una visión. Todavía no es mi hora. ¡Yeah! ¡Una caída perfecta! ¿Qué has sentido? ¡No mentías! He sentido locura y vigor. He purgado mis miedos. Un regalo para mí mismo. Ahora lo comprendo. Gracias por enseñármelo. No hay de qué. Y gracias a ti, Eivor, por escucharme. ¿Dices que este salto de fe es un rito sagrado? ¿Todos los ocultos deben superarlo? Hasta donde yo sé, así es. Es un rito de iniciación que se remonta antes del nacimiento de Jesucristo. ¿Acaso pretendes iniciarme? Lo intentaría si te viera dispuesto, pero ese no es mi propósito en Inglaterra. Basim y yo venimos a por una presa mayor. La Orden de los Antiguos. Exacto. ¿Recuerdas el medallón que le arrebataste a Kyotbe? Ese es su símbolo. Son una plaga y esperamos desterrarlo de este mundo. Como nosotros, actúan en secreto. Pero su meta es gobernar el mundo, no liberarlo de sus grilletes. La Orden no es la única que ansía gobernar. Sigurd y yo buscamos lo mismo, una tierra a la que llamar nuestra y el honor que trae consigo. No te compares con esa gente. La Orden no tiene honor ni principios. No tienen humanidad. Y sin embargo ocupan muchos de los tronos de Inglaterra. Si quieres pacificarla por la seguridad de tu clan... Entonces tal vez me interese ayudarte. Lo entiendo. Buscas alianzas. Quieres librar Inglaterra de su podredumbre. Compartimos esperanzas y una misma causa. Tal vez creas que esta tierra la gobiernan jarls inofensivos y thegns incompetentes. Pero observa bien y hallarás una amenaza. La mano invisible de la Orden es omnipresente. Lo moldea todo y emponzoña cada estrato de la sociedad. Desde humildes pescaderos hasta ricos mercaderes. Desde opulentos thegns hasta reyes inservibles. La Orden lo corrompe todo. Basim me ha encargado una tarea. Buscar a la Orden de los Antiguos en los rincones más oscuros de Inglaterra y eliminarlos. Si colaboramos para lograr ese fin, ambos saldremos ganando. Tú gozarás de más influencia en los reinos de Inglaterra. Y tú te llevarás unos cuantos medallones. Exacto. Deberías empezar en Lunden. Me han informado de que la Orden pretende apoderarse de la ciudad. Hablaré con Randby de este asunto. Y mientras estés allí, busca nuestro símbolo. Hace siglos, los ocultos construyeron guaridas por toda Inglaterra. Había 6, creo. Si los encuentras, regístralos en busca de documentos que lleven ese mismo símbolo. Me serán de gran ayuda en mis estudios. Eso haré. Gracias, Hitham, por todo esto. Cuéntame, ¿qué es lo que haces aquí? Como mozo de cuadra y montaraz, puedo ayudarte en todo lo relacionado con tus caballos y tu cuervo. Pero por ahora estoy algo limitado. Si me construyeras un establo, podría montar una tienda. Me largo. Adiós, Eivor.
ahora tenemos un establo extraordinario. Impresionante. ¿Practicamos un poco? Por supuesto. Recuerda todo lo que te he enseñado. ¿Necesitas algo más? Puedo ver. ¿Has terminado? Hasta luego, ya no. Hasta la próxima. Soy mejor poeta que tú. ¿Que admita una falacia? Antes buscaría esquinas a un cirri. ¿Qué está pasando aquí? Holger quiere demostrar que el escarnio es un arte menor. Yo intento corregirlo. Es poco refinado, indigesto y desagradable. Podría vencerte sin el menor esfuerzo. ¡Eso no es cierto, botarate! Eivor, ¿quieres ser jurado de un escarnio? Seré juez de buen grado, hermanos. Enseñadme lo que tenéis. Empezaré. De la piel para afuera, no hay nadie que dude que somos familia. Mas, ¡ay! El por dentro es gas flatulento y mala poesía. Sorpresa no será, por lo tanto, para ninguno que sea yo el gemelo que gane a menudo. Ni tan mal. Escucha esto. Sencillo es el escarnio. Escúchame a mí. ¿Lo haría hasta un niño de puro fácil? Hay otras cosas en la vida que más te desafían. Crear sagas, pintar cuadros o... la... sabiduría. Eso, sabiduría. Ahí queda eso. ¿Qué opinas, Eivor? Alvis es el claro ganador, Holger. No debería haber esperado otra cosa de ti, Eivor. No tienes paladar para estas cosas. Pobre. Gracias, Eivor, por ser consecuente con el orden natural. Me alegro. ¿Qué era lo que hacías aquí? Si quieres tatuarte algo, ven a verme y yo me encargo. Además, si quieres, puedes traerme algunos diseños que encuentres. Pero, por supuesto, sin taller no hay tatuajes. Constrúyenos algo cuando puedas y empezaremos a trabajar. Me largo. Hasta otra. Es justo lo que necesitaba. ¿Qué tienes hoy para mí? De acuerdo, si has terminado. Hasta luego, ya nos veremos. Hasta otra.